El pasado 9 de septiembre, nuestra Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial, a través de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, convocó a representantes de 58 bibliotecas ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con la finalidad de reafirmar el espacio de interrelación entre estos recintos. El evento comenzó en punto de las 9:30 de la mañana, en la Sala Luis Donaldo Colosio de la Casona de Jicoténcatl, antiguo edificio del Senado, actualmente sede de la Biblioteca Melchor Ocampo, en donde diversas personalidades comprometidas con el desarrollo cultural, académico y social se dieron cita para firmar el memorando de colaboración. El senador Adolfo Romero Lainas brindó un mensaje de bienvenida, seguido por el titular de nuestra dirección, el arquitecto José Ramón San Cristóbal Arrea. Acto inmediato, representantes integrantes de las bibliotecas procedieron a firmar el memorando en el que se busca la reintegración y divulgación de la red y sus acervos, al igual que de los beneficios que en conjunto puedan ofrecer estos espacios del Centro Histórico a sus usuarios. Finalizando el acto, los representantes de varias bibliotecas como la del Centro de Maestros, Carlos A. Carrillo, la de la Secretaría de Relaciones Exteriores, llamada José María La Fragua, o el Centro de Información de la Universidad del Valle de México, iniciaron las mesas y comisiones de trabajo en donde se tocaron los puntos sobre los cuales esta red comenzará a trabajar. El conocimiento compartido de los acervos. La colaboración de proyectos comunes de conservación y restauración. La difusión de los fondos bibliográficos y de los servicios, facilitando el intercambio de información en beneficio de los usuarios. La capacitación de personal. La colaboración para que se enriquezca el trabajo cotidiano y los usuarios perciban la importancia de estos recintos. Establecer un puente de comunicación entre las bibliotecas del centro. Y finalmente, desarrollar catálogos colectivos en plataformas tecnológicas comunes para el intercambio. Así es que ya sabes, investigador, estudiante o ciudadano, mantente atento a lo que esta red de bibliotecas tiene para ti, ya que sus logros serán para tu total beneficio. Cuando un libro está solo en la biblioteca, está dormido, pero cuando un lector lo toma, lo abre y comienza a leerlo, este libro despierta y ofrece un mundo diferente, lleno de conocimiento y sabiduría.